te perdiste alguna edición de Aprendiendo con Senace, no te preocupes. Visita nuestro canal Senace TV en YouTube y encuentra todas nuestras ediciones y mucho más. Para una mejor experiencia en este webinar de Aprendiendo con Senace, te recomendamos asegurar tu conexión a internet y ubicarte en una zona libre de distracciones. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Aprendiendo con Senace, en vivo a las 6 en punto de la tarde. Este espacio, Aprendiendo con Senace, busca desarrollar temas de interés con la explicación de especialistas de la entidad y hoy con el webinar que tratará sobre acciones interculturales para promover la participación ciudadana en la certificación ambiental. En esta transmisión incorporamos la interpretación en lengua de señas para llegar a todas y todos con la mayor inclusión. Queremos presentar una trivia con la siguiente pregunta para que la respondan colocando la alternativa que consideren correcta en los comentarios de esta transmisión. La pregunta es, ¿la participación ciudadana efectiva en los procesos de certificación ambiental se realiza bajo el enfoque de A, cultura y ciudadanía, B, igualdad de género e interculturalidad, C, interterritorial e igualdad? Daremos la respuesta correcta al final. También queremos invitarlas a suscribirse a nuestro boletín Senace Dialoga. ¿Cómo pueden hacerlo? Lo mostramos en el siguiente video. ¿Quieres recibir información sobre el Senace y la certificación ambiental? Suscríbete a nuestro boletín Senace Dialoga y conoce todas las noticias y novedades que tenemos para ti. Solo ingresa al enlace de suscripción, coloca tu correo electrónico y datos personales y listo. En el Senace nos interesa que recibas información oportuna y transparente. ¡Suscríbete ya! Siempre con el pueblo. Gobierno del... Y para realizar la exposición nos acompaña Mireya Camacho Dávila, socióloga, y Alberto Jara Hamann, especialista técnico, ambos profesionales del Senace. Las consultas se realizarán al terminar la exposición y pueden enviar sus consultas en los comentarios de la transmisión en vivo para que los especialistas puedan responder al finalizar. Sin más introducción, los dejo con Alberto y Mireya. Adelante. Muchas gracias, Fiorella. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar. Por favor, les agradecería que nos pongan la presentación para iniciar con la exposición. Esta tarde vamos a hablar acerca de las acciones de interculturalidad que para promover la participación ciudadana en la certificación ambiental. La siguiente, por favor. Entonces ya hay un camino que hemos recorrido en el Senace respecto a este tema, ¿no? Sabemos que en el Perú 6 millones de personas se autorreconocen como que pertenecen a un pueblo indígena originario, más de 4 millones hablan alguna lengua nativa materna, 55 pueblos indígenas reconocidos por el Ministerio de Cultura, 48 diferentes lenguas. Definitivamente somos un país multicultural, pluriétnico, donde la interculturalidad no es una opción, ¿no? Tenemos que ser interculturales. Y en ese sentido, para poner un poco de contexto, les cuento la historia. El Senace se crea en el 2012. Recién asumimos funciones y competencias, para ser exactos, el 28 de diciembre del 2015. Antes de que asumamos las funciones y competencias, sostuvimos una reunión con las 7 organizaciones nacionales de pueblos indígenas más representativas.
En esa reunión, los dirigentes nacionales manifestaron el interés por conocer acerca de la certificación ambiental y qué era el estudio de impacto ambiental detallado. Nosotros recogimos ese interés, esa preocupación, y lo que hicimos fue proponer una hoja de ruta del SENACE con los pueblos indígenas originarios. Y el principal objetivo era poder fortalecer las capacidades de estos dirigentes nacionales para poderles explicar de qué se trata la certificación ambiental, qué contiene un estudio de impacto ambiental detallado, para qué sirven los mecanismos de participación ciudadana. Esta primera iniciativa duró del año 2016 al año 2017. Después, 2 años después, hicimos nuestra segunda hoja de ruta para el año 2018-2019. Nuestro público objetivo ya varió, porque ya habían sido capacitados los dirigentes nacionales. Ojo que para estos años no utilizábamos, como estamos utilizando ahora, estos medios virtuales, sino casi todas las reuniones tenían que ser presenciales. Entonces, había que hacer una logística bastante fuerte, una inversión también para poder trasladar a nuestros hermanos de diferentes lugares, ya sea Lima o algún departamento, cuando lo hacíamos de forma desconcentrada, para poderlos capacitar. Entonces, durante el 2018 y 2019, nosotros ya fuimos a los comunicadores de las organizaciones nacionales, también a los técnicos y a los líderes regionales, ¿no? Estamos hablando de organizaciones que están distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional. Durante el 2020-2021, ya con esta nueva gestión, se nos plantea el reto de evolucionar de las hojas de ruta. Entonces, planteamos una agenda del SENACE con los pueblos indígenas originarios. La diferencia con la hoja de ruta es que ambas son iniciativas institucionales, pero la agenda lo que pretendía era una coordinación mucho más estrecha con esas organizaciones nacionales. Ahora, este 2022, nosotros continuamos con este trabajo que ya venimos realizando desde hace 6 años, pero sabemos que el trabajo con los pueblos indígenas requiere también de acciones con otros actores. Y por esto, la siguiente, por favor. Para este año hemos planteado una nueva iniciativa institucional que les voy a comentar próximamente, pero primero les voy a brindar algunos alcances sobre los resultados que obtuvimos con las iniciativas anteriores. Entonces, con las dos hojas de ruta del 2016 al 2019, lo que nosotros logramos fue llegar a 261 líderes indígenas y capacitarlos en los temas de certificación ambiental. Hicimos 5 talleres, 3 jornadas informativas y reuniones de trabajo con las 7 organizaciones nacionales. Elaboramos 10 videos educativos traducidos a lenguas originarias y 2 conversatorios sobre el enfoque de interculturalidad y la igualdad de género, así como publicaciones como, por ejemplo, las herramientas de gestión social, la guía de participación ciudadana con enfoque intercultural para la certificación ambiental. Esos fueron los resultados que obtuvimos nosotros con la implementación de esas 2 primeras iniciativas institucionales que duraron del 2016 al 2019 y que denominamos las hojas de ruta con los pueblos indígenas originarios, la hoja de ruta del SENACE con los pueblos indígenas u originarios. Durante el 2020-2021, como les comenté, estas iniciativas institucionales evolucionaron a una coordinación mucho más estrecha con estas organizaciones nacionales y también planteamos actividades. Siempre está presente el componente de fortalecimiento de capacidades. Entonces, implementamos 17 aulas interculturales y aquí me gustaría detenerme un poco para poderles comentar que el aula intercultural es una herramienta de gestión social que se basa en una metodología que ha sido adaptada para poder brindar información con pertinencia cultural. Ya en el transcurso de la exposición le vamos a contar un poco más al detalle de qué trata esa aula intercultural. También hemos llegamos a 318 líderes y lideresas de pueblos indígenas de diferentes lugares del país como Lima, Apurímac, Pasco, Puno, Arequipa, Ayacucho. Y estos han sido algunos de los resultados que nosotros hemos obtenido con la implementación de estas 3 iniciativas institucionales durante estos 6 años de trabajo continuo con las organizaciones nacionales. Para poder comprender un poquito más el trabajo que se ha realizado, yo les voy a pedir que por favor le presten atención al siguiente video.
Desde SENACE reconocemos, valoramos y respetamos la diversidad cultural del país. Por eso, estamos comprometidos en realizar evaluaciones ambientales inclusivas y transparentes. Y sabemos que solo lo lograremos si lo hacemos con un enfoque intercultural. La hoja de ruta del SENACE con los pueblos indígenas fue nuestro primer paso para lograr una participación ciudadana intercultural en los procesos de certificación ambiental. Y en 2020, con el objetivo de consolidar el trabajo que hemos venido realizando con los pueblos indígenas, presentamos la Agenda del SENACE con los pueblos indígenas u originarios. Esta agenda busca fortalecer la participación activa de los pueblos indígenas en los procesos de certificación ambiental, de manera oportuna e intercultural. Con un compromiso de trabajo compartido con las organizaciones indígenas, queremos lograr el fortalecimiento de capacidades de sus líderes y lideresas. Por eso, en la Agenda Indígena del SENACE nos hemos planteado reforzar los conocimientos de las organizaciones indígenas sobre certificación ambiental, consolidar el enfoque de interculturalidad en la relación SENACE-pueblos indígenas, promover la participación de la mujer indígena en los procesos de participación ciudadana, fortalecer el diálogo permanente, la accesibilidad y la transparencia de la información. Estas son las acciones prioritarias de la Agenda Indígena del SENACE en el marco de la certificación ambiental. Estas acciones se llevan a cabo con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por la GIZ. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. La siguiente, por favor. Entonces, con este video lo que hemos tratado de explicar es las tres primeras iniciativas institucionales que se han implementado desde el SENACE. Las dos hojas de ruta y la agenda del SENACE con los pueblos indígenas originarios. Desde el año 2016 hasta el año 2021. Para este año 2022-2023, tenemos una propuesta que evoluciona un poquito más. ¿Por qué? Porque además de considerar dentro de uno de sus objetivos, porque se está trabajando ahora en base a cuatro objetivos, el primer objetivo que tiene que ver justamente con seguir este trabajo de 6 años que venimos realizando con los pueblos indígenas originarios, trata de afianzar el diálogo permanente con las organizaciones representativas de pueblos indígenas originarios. Y ahí vamos a hacer un trabajo de elaboración de la cuarta iniciativa institucional que se va a llamar la Agenda Indígena 2022-2023. Estas iniciativas siempre tienen un periodo de trabajo de 2 años, a lo largo de los cuales hacemos un balance y también una evaluación de los resultados para plantear las próximas acciones. En la exposición le vamos a contar un poco más al detalle cómo es que va este trabajo de elaboración de esta nueva iniciativa institucional, pero paralelo a eso estamos trabajando otros objetivos, ¿no? Porque como les decía, el componente del fortalecimiento de capacidades, que ahora lo estamos viendo como objetivo de este objetivo número 2, trata de la implementación de las aulas interculturales. Uno de los motivos por los que se crea el SENACE es para poder generar confianza en la población respecto al trabajo riguroso, objetivo, transparente que realiza la institución a la hora que evalúa los instrumentos de gestión ambiental. Y sabemos que para poder generar esa confianza hay que informar correctamente a la población. Y en un país, como lo describimos al principio, multicultural, pluriétnico, necesitamos de contar con herramientas específicas, adaptadas para poder brindar esta información. De eso se trata el aula intercultural. También estamos como propuesta para este año y dentro de este objetivo, otra de las acciones de interculturalidad es el curso online sobre participación ciudadana. Estamos trabajando en los contenidos y adaptando los contenidos de tan técnicos de la certificación ambiental
a un lenguaje sencillo para una fácil comprensión. Bueno, la idea es que cuando participen de mecanismos de participación ciudadana, valga la redundancia, la población sepa quiénes son las entidades que tienen las competencias, para qué están ahí, por qué están ahí, cuál puede ser un aporte ciudadano, una observación, una inquietud, una preocupación, expectativa que se tiene que manifestar en estos espacios para poder participar activamente en las tomas de decisiones. Otro de los objetivos que se plantea esta nueva iniciativa en las acciones de interculturalidad es promover las sinergias institucionales. Y aquí estamos buscando alianzas estratégicas con otras entidades del Estado. Por ejemplo, estamos trabajando con el MIDIS a través de su programa PAIS, donde tienen sus plataformas fijas y sus plataformas móviles, las plataformas fijas conocidas como Tambos, y a través de ellos también están en lugares muy alejados donde no hay señal de internet, pero los Tambos sí tienen señal de internet y tienen una infraestructura adecuada como para albergar a un número representativo de líderes y lideresas. Coordinamos con los Tambos y también de esa manera podemos llegar a ellos y hacer nuestras presentaciones hasta que se permita ya el 100% de la presencialidad de manera virtual. Entonces, ahí tenemos a un aliado estratégico. De igual forma, también el Ministerio de Cultura es un aliado estratégico del SENACE. A través de ellos estamos llegando, por ejemplo, a sus intérpretes y traductores. Es importante para nosotros que las personas que de alguna manera brindan este servicio de interpretación conozcan de los aspectos técnicos de la certificación ambiental para que sus interpretaciones puedan ser mejor efectuadas y el público al que se dirigen tengan una mejor comprensión del tema. Y el cuarto objetivo que planteamos dentro de estas acciones, donde desarrollamos esas acciones de interculturalidad, es construir material educativo con enfoque intercultural. Y aquí estamos hablando de actualizar nuestros videos, de contar con herramientas informativas, con herramientas metodológicas y también herramientas de soporte que puedan servir para poder incorporar los enfoques de interculturalidad e igualdad de género en los estudios de impacto ambiental. Sabemos que nosotros como entidad evaluamos los estudios de impacto ambiental, pero estos son elaborados por otros profesionales que integran las consultoras ambientales. Entonces, son muchos los actores que intervienen en promover e implementar estos enfoques de interculturalidad e igualdad de género. Para brindarles más detalles respecto a las acciones de interculturalidad que tienen cada uno de estos objetivos, le voy a dar pase a Mireya Camacho para que continúe con la explicación. Muchas gracias por su atención. Adelante, Mireya. Muchas gracias, Alberto. Bien, me toca presentarles el primer objetivo. Adelante, por favor. La siguiente. Bien. El primer objetivo específico de estas acciones de interculturalidad es afianzar el diálogo permanente con organizaciones representativas de pueblos indígenas. Y la acción intercultural que compete a este objetivo es lo que ya se ha adelantado y que conocemos como la Agenda Indígena del SENACE. ¿De qué trata esta agenda? Esta agenda es una iniciativa institucional promovida por el SENACE para poder generar lazos de coordinación, mecanismos de confianza también con las distintas organizaciones nacionales de pueblos indígenas originarios, que son 7, reconocidas por el Ministerio de Cultura. Esta agenda indígena del SENACE, como ya se ha adelantado, se construye sobre la base de la importante experiencia y lecciones aprendidas obtenidas de las hojas de ruta implementadas entre los años 2016 y 2019. De hecho, la Agenda Indígena del SENACE ya tiene una primera edición que se implementó en el año 2020 y 2021 y actualmente nos encontramos en la segunda edición que compete a los años 2022-2023. La Agenda Indígena es una acción intercultural que la renovamos cada 2 años en plena coordinación con las organizaciones de pueblos indígenas que la integran. Una base importante de la agenda indígena, un objetivo central de la agenda indígena, es
contribuir a reforzar el conocimiento sobre los aspectos técnicos de la certificación ambiental. En el SENACE reconocemos que la certificación ambiental, en todas sus dimensiones y subtemas, contiene un lenguaje bastante técnico y es un proceso que implica tener un nivel de conocimiento y entendimiento y también de adaptar nuestro lenguaje técnico hacia los distintos públicos a quienes nos dirigimos. En ese sentido, el objetivo central de esta agenda indígena es justamente contribuir a reforzar estos conocimientos sobre el tema que compete en las funciones del SENACE. Un aspecto importante es el fortalecer la participación ciudadana de los pueblos indígenas de una forma oportuna. De hecho, con la agenda indígena buscamos eso, buscamos ese fortalecimiento a través de una línea importante o componente importante de capacitación. Otro objetivo específico es orientar y asistir técnicamente a las organizaciones en todo lo que compete al proceso de certificación ambiental a cargo del SENACE. A partir de la experiencia de trabajo lograda en estos años con los pueblos indígenas, hemos identificado al menos 5 ejes de interés común sobre los cuales consideramos importante continuar trabajando. Estos ejes se presentan de la siguiente forma. El primero es contar con un espacio de coordinación permanente. Parte de entender la interculturalidad es justamente tener los espacios y los canales de comunicación habilitados para poder generar este diálogo intercultural que es importante sostener de forma permanente con las organizaciones con quienes coordinamos. Este espacio nosotros lo hemos habilitado de forma permanente a través de la implementación de las hojas de ruta y también a través de la implementación de la agenda indígena en la primera edición que comprendió el 2020-2021 y lo vamos a seguir manteniendo y continuando en las próximas ediciones de la agenda indígena del SENACE con los pueblos indígenas de los próximos años. Otro eje importante es que ya se había adelantado, es el fortalecimiento de capacidades. Si bien nosotros coordinamos con las organizaciones nacionales representativas de los pueblos indígenas, también es importante y es una preocupación genuina, tanto por el SENACE como por parte de las organizaciones nacionales, poder tener una llegada mucho más focalizada a las bases regionales, locales, comunitarias, que forman parte de estas organizaciones nacionales. En ese sentido, la línea de fortalecimiento de capacidades es una actividad permanente por los distintos públicos, la diversidad cultural hacia quienes nos tenemos que dirigir como público objetivo, y con lo cual implica un trabajo permanente, un trabajo de adaptación continua a las distintas realidades para poder tener las mejores herramientas de llegada a los distintos públicos a quienes nos dirigimos. Otro eje importante es de interés común es la participación de la mujer indígena originaria. Este tema es muy importante para el SENACE y también para las propias organizaciones nacionales, continuar fomentándolo, desarrollándolo, promoviéndolo y operativizarlo. No solamente la participación de la mujer indígena, no solamente es una cuestión numérica, cuantitativa, sino también pasa por reconocer o generar las mejores condiciones para que esta participación ciudadana de la mujer indígena ocurra en condiciones de igualdad. En ese sentido, es un trabajo permanente que se requiere darle continuidad y es del interés tanto del SENACE como de las propias organizaciones continuar desarrollando. Otro eje importante es fomentar espacios de sensibilización con distintos actores con quienes nos involucramos, sea con titulares y consultoras ambientales, con el propio SENACE y sus equipos multidisciplinarios,
con otras entidades del Estado y con la sociedad civil en general, acerca de temas importantes sobre los cuales necesitamos seguir entendiéndonos y dialogando. Por ejemplo, la interculturalidad y cómo podemos dar un paso adicional a su operatividad en el contexto de la certificación ambiental, de la misma forma, cómo podemos dar un paso adicional a fomentar la participación de la mujer en estos espacios de participación ciudadana, en una forma igualitaria, equilibrada. Son procesos que requieren también espacios de sensibilización para poder intercambiar opiniones, percepciones, con la finalidad de poder acercarnos en un entendimiento común y mutuo y, por lo tanto, apuntar hacia una misma meta. Otro eje importante son las acciones de comunicación conjunta. En la línea comunicacional y de la mano con la línea de fortalecimiento de capacidades, es importante generar material educativo en las distintas lenguas indígenas con quienes establecemos relaciones. En ese contexto, ese es un esfuerzo continuo y permanente que va de la mano con los otros ejes que acabamos de mencionar. La siguiente, por favor. Bien, actualmente nos encontramos en el proceso de construcción o un proceso participativo para la elaboración de la agenda del SENACE con los pueblos indígenas en la edición 2022-2023, para lo cual nos hemos planteado este proceso participativo de construcción conjunta que ha implicado, y acá queremos algo compartir con ustedes, que ha implicado un trabajo que venimos logrando ya desde febrero, marzo y abril, en las primeras coordinaciones con las entidades del Estado para poder presentarles una propuesta de la agenda indígena, de cómo la hemos venido llevando hasta la fecha, y poder recibir opiniones, aportes y también retroalimentaciones a partir de la experiencia que ya vienen implementando otras entidades del Estado en el trabajo con los pueblos indígenas. Para nosotros es fundamental estos espacios de intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en la medida que retroalimentan constantemente nuestra propuesta y ciertamente el Estado debe continuar dialogando e intercambiando este tipo de aportes en el trabajo con pueblos indígenas. Hacia marzo ya hemos logrado reunirnos con las organizaciones indígenas para poderles alcanzar el planteamiento de esta construcción conjunta de la agenda del SENACE con los pueblos indígenas. Bajo este proceso se ha considerado conveniente e importante la designación de delegados que pueden involucrarse en este proceso de construcción. Actualmente estamos construyendo la agenda indígena mediante una asistencia técnica ofrecida por el SENACE para poder guiarlos en la elaboración y propuesta de sus actividades consideradas en cada eje que les he comentado. Este proceso de asistencia técnica es conjuntamente con los delegados y proyectamos que hacia fines de mayo ya contemos con una agenda 2022 ya consensuada y presentada para su implementación. Siguiente, por favor. Bien, el segundo objetivo de las acciones de interculturalidad es una actividad permanente, que es el fortalecer capacidades. El fortalecimiento de capacidades, como ya se ha mencionado, es una actividad que es permanente y tiene que ser sostenible en el tiempo. Son distintos grupos, es un contexto de diversidad cultural bastante grande y que implica retos constantes en el momento de implementar nuestras acciones de interculturalidad, que en este caso llamamos y presentamos al aula intercultural como la acción intercultural que pertenece o que comprende este objetivo de fortalecimiento de capacidades. ¿Qué es el aula intercultural? En el SENACE hemos desarrollado en el 2020 esta herramienta de trabajo importante que la concebimos como una herramienta de gestión social de carácter metodológico que nos permite poder
que nos permite poder tener una mejor llegada a los distintos públicos a quienes nos dirigimos, sobre todo públicos con características culturales diversas, entre los que están evidentemente los pueblos indígenas y otras poblaciones. Esta herramienta de gestión social es una herramienta que para nosotros es importante en la medida que busca promocionar y fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana informada y efectiva. Es decir, mediante el aula intercultural buscamos llegar a estos públicos para fortalecer y que conozcan su derecho a estar informados y a solicitar el acceso a información cuando lo requieran y también fortalecer su derecho a la participación ciudadana cuando un proyecto de inversión ocurra en un entorno geográfico cercano a donde desarrollan sus medios de vida. El aula intercultural se aplica en formatos flexibles. Justamente se adaptan a estos distintos públicos. Tenemos un formato que contiene actividades formativas, que pueden ser cursos, talleres, con un número determinado de horas lectivas, y también tenemos formatos de carácter informativo, como pueden ser las jornadas informativas, las microjornadas informativas, que se adaptan a los tiempos y necesidades de los distintos públicos a quienes nos dirigimos. Esta aula intercultural puede ser aplicada de forma presencial y también no presencial, y con esto nosotros buscamos implementar el enfoque de intercultural en la línea de capacitaciones a la vez que promovemos el enfoque de igualdad de género. En las imágenes que ustedes pueden ver, estamos viendo un taller presencial que se realizó en el marco de las hojas de ruta, pero donde nosotros implementamos diversos recursos didácticos bajo una estrategia pedagógica de poder tener una mejor llegada a los públicos con quienes nos dirigimos. Ya en el escenario presencial, utilizamos las herramientas con las que contamos. Por ejemplo, en la siguiente imagen, ustedes pueden apreciar un video de la edición del SENACE Rimashkani, que es un video en quechua, que venimos aplicándolo a través de una metodología del videoforo en nuestras aulas interculturales, a la vez que estas aulas interculturales se realizan con una interpretación en simultáneo. A la fecha hemos requerido la interpretación en la lengua originaria quechua y en la ashaninka. Siguiente, por favor. Bien, un poco para compartir el contenido de esta herramienta de gestión social, compartimos con ustedes el contenido metodológico del aula intercultural. En principio es importante tener claridad sobre nuestro público objetivo. Nosotros recibimos distintas demandas de capacitación por parte de la ciudadanía en general y tenemos que conocer un poco los aspectos generales de nuestro público objetivo para tener una mejor llegada hacia ellos. Esto implica una planificación interna de parte del equipo y es que en el SENACE comprendemos que estos procesos de planificación para poder llegar a una acción formativa e informativa tiene que ver con una aplicación de comprender que la interculturalidad es eso, es prepararnos para poder llegar con las mejores herramientas a transmitir los contenidos que, como SENACE, tenemos que brindar. Nos fijamos mucho en lo que es la invitación y la convocatoria para no ser excluyentes con nuestro lenguaje. Y además de eso, nuestro equipo técnico nos preparamos para poder llegar a estas aulas interculturales. Nos preparamos
no solamente en las presentaciones, en cuidar el lenguaje, la imagen, sino que tenemos ensayos internos para poder llegar con una metodología clara a los distintos públicos a quienes nos dirigimos. Tenemos un tratamiento de contenidos. Este tratamiento de contenidos pasa por hacer una revisión de pasar de un lenguaje técnico a un lenguaje sencillo, pasa por hacer una revisión de las imágenes con las que estamos llegando, acorde a las distintas realidades, pasa por revisar las necesidades de interpretación en simultáneo que requiere cada público. Parte de este contenido también contiene un sistema de evaluación. Nuestro sistema de evaluación está desde un principio del aula intercultural hasta el final, y la experiencia siempre es sistematizada porque cada experiencia es distinta y obtenemos lecciones aprendidas y siempre ajustes que realizar. Contamos también, este documento cuenta con un repositorio virtual de los formatos y los recursos didácticos que podemos utilizar para preparar nuestras aulas interculturales. Parte del contenido metodológico en la imagen, nosotros estamos mostrando una evaluación. Este es un aula intercultural virtual. Estamos mostrando que nos ofrece, realizado en la plataforma Zoom, que nos ofrece tener un formulario de evaluación que consiste en plantear una pregunta y sus opciones de respuesta, y bajo un sistema de votación los participantes pueden escoger su mejor opción. A partir de eso, nosotros, por ejemplo, hacemos los ajustes en términos de los contenidos que estamos transmitiendo, ¿no? Entonces, para destacar, el aula intercultural nos sirve a nosotros para poder prepararnos y poder llegar con las mejores herramientas a los distintos públicos con quienes nos dirigimos de forma intercultural y con igualdad de género. Siguiente, por favor. Bien, también quería compartirles con ustedes, queremos compartirles que el aula intercultural se realiza en ámbitos priorizados, ámbitos geográficos priorizados. Es decir, ámbitos estratégicos vinculados a la certificación ambiental. ¿A qué nos referimos con esto? A que para realizar un aula intercultural tenemos algunas fuentes de información base. Por ejemplo, tenemos la información de futuros proyectos del SENACE en un horizonte de tiempo. En este caso hemos recogido del periodo 2021 al 2023, que son proyecciones que se elaboran desde la institución. Otra fuente de información son los proyectos. Tenemos un mapeo de proyectos que comprenden o involucran a población indígena desde las distintas direcciones evaluadoras. También tenemos un conjunto de proyectos que tienen una situación de conflictividad socioambiental asociada a un proyecto, y también contamos con esta información. Bajo estas fuentes de información, nosotros consideramos algunos criterios importantes, por ejemplo, el territorial, que ve el número de proyectos que coinciden en un mismo ámbito geográfico para nosotros tener una referencia. Estos proyectos pueden ser de distintos sectores y estar en distintas etapas de la certificación ambiental. Otro criterio es el institucional, donde consideramos a los proyectos en sus distintas etapas, desde antes de la elaboración de un estudio de impacto ambiental, durante la elaboración de un estudio de impacto ambiental, y también sabemos qué proyectos se encuentran en proceso de evaluación, ¿no? Después tenemos un criterio que es el social, donde consideramos a los proyectos que se encuentren en una condición de seguimiento para la prevención de conflictos socioambientales. El conjunto de estos criterios nos da una orientación geográfica para poder desarrollar nuestras aulas interculturales, que, como mencioné, el objetivo de las aulas interculturales es fortalecer el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en el marco del proceso de certificación ambiental. En ese contexto, nosotros
Hemos realizado ya acciones en Apurímac, Puno, Ayacucho, Junín, y estamos actualmente realizando acciones con el aula intercultural en Arequipa y proyectamos continuar haciéndolo en los departamentos de Huancavelica, Junín, Cusco y Moquegua. Bien. Adelante, Beto, para el siguiente objetivo. Muchas gracias, Mireia. La siguiente, por favor. Entonces, Mireia nos ha explicado dos de los objetivos a través de los cuales estamos implementando acciones de interculturalidad. La primera, que está relacionada a la agenda indígena, específicamente para continuar este trabajo de 6 años que venimos trabajando con las organizaciones nacionales. El segundo, que está relacionado al tema de fortalecimiento de capacidades, donde tenemos el aula intercultural. Y ahora yo les voy a explicar los otros dos objetivos donde estamos también implementando acciones de interculturalidad. Este objetivo trata de promover las sinergias interinstitucionales, es decir, buscar a nuestros aliados estratégicos. Yo les había comentado que ya teníamos dos. Tenemos un convenio de cooperación suscrito con el programa PAIS, con el MIDIS, y estamos realizando trabajo de manera muy coordinada con el Ministerio de Cultura. Así también, la siguiente, por favor. Mireia nos había comentado que parte de las acciones que realizamos para la propuesta de agenda indígena para estos 2 próximos años fue coordinar con otras instituciones del Estado para comentarles acerca de nuestra iniciativa y poder buscar una retroalimentación y también ver si es que hay algunos puntos de coincidencia donde podamos buscar alguna sinergia para implementar trabajos conjuntos. La idea es, si es que ya el CERFOR, el MINAN, están trabajando también con organizaciones nacionales, tratar de llegar a los líderes, lideresas con los que ellos están trabajando y poder compartir información acerca de la certificación ambiental. Nosotros sabemos que los proyectos de inversión se desarrollan en lugares específicos, se desarrollan en diferentes lugares del Perú y por eso es que hacemos nuestra priorización de ámbitos para que nosotros podamos implementar nuestras acciones en lugares donde realmente vaya a ser útil la información. Pero también sabemos que si capacitamos a estos líderes y lideresas, va a haber de alguna manera ese soporte técnico, ese soporte que le puedan brindar a sus representados, ¿no? Esa es la idea. Y por eso es que estamos también buscando estas otras esos puntos de coincidencia con las organizaciones para establecer aliados estratégicos. La siguiente, por favor. El cuarto y último objetivo a través del cual estamos desarrollando las acciones de interculturalidad tiene que ver con generar material informativo. Pero primero, antes de continuar con eso, yo les voy a comentar acerca de los resultados de la implementación del aula intercultural para este 2022. Por ejemplo, hemos implementado un taller de capacitación para los intérpretes y traductores del Cusco, del Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas de Cultura, y logramos otorgarles su constancia de participación a 27 intérpretes y traductores que estuvieron en este taller de capacitación. Hemos implementado también el primer departamento al que hemos ido durante este 2022 ha sido Arequipa y hemos estado en los ámbitos de los proyectos que hay en el departamento de Arequipa. Hemos llegado a 81 personas de los pueblos indígenas originarios de comunidades campesinas que están en los ámbitos de los departamentos, de los proyectos que están ubicados en el departamento de Arequipa. La idea, como les habíamos comentado inicialmente, es que la población conozca quién es el SENACE, no nos confundan, por ejemplo, con el SENASA, que sepan de qué se tratan los mecanismos de participación ciudadana, no los confundan con lo de la consulta previa, que sepan en qué espacio están participando y a qué se refiere el interés de estos espacios de recoger sus apreciaciones, sus observaciones, preocupaciones respecto a lo que pueda ocurrir con la implementación de un proyecto, ¿no? Porque eso va a ayudar a que nuestros técnicos puedan recabar mayor información, puedan tener estudios mucho más sólidos y se puedan tomar mejores decisiones. Entonces,
Estos son algunos de los resultados que hemos obtenido en lo que va del 2022. Próximamente vamos a estar en Huancavelica. Vamos a implementar más aulas interculturales para los intérpretes y traductores de otros departamentos del Perú. La idea es que estén capacitados para que puedan brindar un mejor servicio. Ahora sí, para presentarles nuestro último objetivo a través del cual también estamos implementando acciones de interculturalidad, les pediría que pasen a la siguiente. Y el último objetivo se trata de la comunicación con enfoque intercultural. Para esto, nosotros hemos desarrollado ya infografías, material educativo, el Senase y Rimashkani, que son estos videos ya doblados a lenguas indígenas, a lenguas nativas, pero falta material. O sea, nosotros tenemos que seguir construyendo, actualizando, mejorando el material que nosotros hemos ya elaborado y que utilizamos en el aula intercultural. El aula intercultural hace uso de todos estos materiales, todos estos recursos que hemos venido, con los que hemos venido implementando estas acciones de capacitación informativa a lo largo de todos estos años y se han ido mejorando, ¿no? También dentro de esta comunicación con enfoque intercultural estamos viendo la creación de herramientas de soporte que no solamente estén orientadas hacia las poblaciones indígenas, sino también hacia esos otros actores importantes que intervienen en ese proceso de certificación, que vienen a ser los titulares y las consultoras ambientales. Estos cuatro objetivos que les hemos presentado y todas estas son las acciones de interculturalidad que estamos implementando desde el SENACE para poder fortalecer la participación ciudadana de los pueblos indígenas originarios, de los afrodescendientes y de otras poblaciones culturalmente similares que estén relacionados a los proyectos de inversión que son competencia del SENACE. Les agradecemos mucho por su participación, por habernos brindado este tiempo y quedamos atentos a cualquier consulta que tengan para poder responderla. Muchas gracias. Y muchas gracias, Alberto, Mireya, por esta exposición. Les recordamos que esta transmisión incorpora la interpretación en lengua de señas para llegar a todas y todos con la mayor inclusión. Y además vamos a aprovechar para presentar nuevamente la pregunta de la trivia, que era la participación ciudadana efectiva en los procesos de certificación ambiental se realiza bajo el enfoque de A, cultura y ciudadanía, B, igualdad de género e interculturalidad, y C, interterritorial e igualdad. Pueden ir colocando la alternativa que consideren correcta en los comentarios de esta transmisión y daremos la respuesta correcta al final. Ahora vamos a pasar al bloque de las preguntas y empezamos con Mireya. Las preguntas dirigidas para Mireya. Bien, muchas gracias. Bien, la primera pregunta la formula Ángel Sosa Espinosa. Muchas gracias por la pregunta. La voy a leer. ¿Cómo entienden las comunidades indígenas la ley de consulta previa respecto a la certificación ambiental? ¿El SENACE, para otorgar la certificación ambiental, exige como requisito previo que se haya implementado la ley de consulta previa? Bien, desde el SENACE capacitamos a las comunidades nativas a través del aula intercultural también, sobre las diferencias entre ambos procesos. El proceso de certificación ambiental es un proceso diferente que tiene normas ya establecidas, y el proceso de consulta previa de la misma manera. Son normas completamente diferentes, son procesos diferentes. Ahora, a la pregunta es si el SENACE... La pregunta es si es que las comunidades entienden, suelen confundirse, y parte, digamos, de las actividades del aula intercultural es justamente establecer y clarificar estas diferencias. Existen a veces muchas confusiones de parte de las comunidades y solicitan al SENACE poder clarificar varios temas. Parte de esos temas es justamente establecer las diferencias entre ambos procesos.
Al segundo componente de la pregunta, si es que nosotros como SENACE otorgamos, exigimos un requisito previo que se haya implementado la ley de consulta previa, no, eso corresponde a cada sector. Cada sector, la consulta previa la implementa una entidad del Estado promotora de una medida. Esa entidad del Estado le corresponde verificar el conjunto de requisitos que se requiere para poder habilitar o dar un permiso a un proyecto de inversión. Entonces, el SENACE centra su función en evaluar un estudio de impacto ambiental y verificar técnicamente si es que ese estudio de impacto ambiental cumple con todos los estándares, con todos los estándares y parámetros normativos, y a partir de eso evalúa y otorga la certificación ambiental. Es el sector competente quien se encarga de hacer las verificaciones necesarias para que un proyecto entre a operaciones. Hay otra pregunta de, bueno, espero haber clarificado, gracias por la pregunta, espero haber clarificado la consulta de Ángel Sosa. Y tenemos una pregunta de Sofía Calderón. Gracias, Sofía. La pregunta es, ¿han encontrado puntos comunes entre el trabajo que realiza desde el SENACE y los objetivos de las organizaciones nacionales de pueblos indígenas? Lo que hemos encontrado son ejes de trabajo común. Los que mencionamos son contar con un espacio de coordinación. Eso es relevante para poder generar los mecanismos permanentes de, valga la redundancia, de coordinación y de comunicación con el SENACE. Hemos encontrado el eje también importante de fortalecimiento de capacidades, que es un eje de interés común que tenemos con las organizaciones, continuar el fortalecimiento y la promoción de la participación ciudadana de la mujer indígena originaria. También es otro interés común que tenemos, sobre los cuales nosotros venimos construyendo la Agenda Indígena 2022-2023 sobre la base de esos ejes comunes que tenemos. Espero que con estas respuestas haber clarificado las dos preguntas que me corresponden. Gracias y adelante, Alberto. Gracias, Mireya. Yo tengo aquí una pregunta de Silvia que dice, si ya se evaluó la aplicación de la agenda, ¿qué resultados se obtuvieron y qué dificultad se encuentra en su aplicación? La aplicación de la agenda en los primeros años, o sea, la primera iniciativa denominada agenda fue del 2020-2021, ¿no? Estuvo inicialmente proyectada para poder implementar sus acciones en el modo presencial, pero justo nos pasó a todos el tema de la pandemia. Entonces tuvimos que replantear la agenda y adaptar las metodologías, porque eran presenciales, al tema de la virtualidad. Si hemos evaluado que también ha funcionado, definitivamente que en los espacios en los que nosotros hemos llegado a diversas poblaciones, sí evaluamos, tomamos unas encuestas de entrada, unas encuestas de salida, y podemos ahí notar de que el nivel con el que ingresan de conocimientos sobre la certificación ambiental, las funciones de SENACE, la participación ciudadana, son un poco bajos. Cuando terminamos ya de implementar nuestras acciones formativas, informativas, hay ya una comprensión del tema, ¿no? Y para nosotros eso es importante. Pero el tema de las dificultades va más por la oportunidad. O sea, nosotros, el SENACE no es como otros organismos que tienen un trabajo permanente en el tiempo, ¿no? El trabajo de certificación ambiental dura 120 días, de hecho, un poco más si es que hablamos de todo el macro proceso de certificación ambiental, pero la oportunidad para poder brindar la información a la población de tal forma de que la interiorice y que la aplique, eso podríamos considerarlo como una dificultad, sobre todo en esta en estas épocas, en esta coyuntura de pandemia, donde sabemos que no todo el Perú tiene una buena conectividad,
Entonces, ahí es eso pone un poco más difícil todavía el poder llegar de manera oportuna, ¿no? Esperemos que esto se solucione y definitivamente vamos a seguir trabajando en mejorar esta situación para poder asegurar que la población ejerza su derecho a la participación ciudadana de una manera informada y efectiva. Les agradecemos mucho por sus preguntas. Creo que con eso llegamos al final de nuestro webinar y muchas gracias y buenas noches. El micro, Ferela. Sí, discúlpeme, gracias Alberto. Sí, les decía que muchas gracias a ustedes por esta exposición. Y bueno, vamos a pasar a responder la trivia que hemos presentado desde el inicio de la transmisión. La pregunta era: ¿la participación ciudadana efectiva en los procesos de certificación ambiental se realiza bajo el enfoque D? Y la respuesta correcta era la alternativa B: igualdad de género e interculturalidad. Muchas gracias a quienes participaron en esta trivia también. Y nuevamente agradecemos a Mireya Camacho Dávila, Alberto Jara Hammann y a ustedes por acompañarnos en este webinar sobre acciones interculturales para promover la participación ciudadana en la certificación ambiental que hemos desarrollado en vivo. Esperamos que les haya resultado de utilidad y de interés. Pueden encontrarnos como SENACE Perú en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y además, manténganse atentos a los próximos webinars de Viendo con SENACE que estaremos publicando en nuestras redes sociales oficiales. Que tengan muy buenas noches.